Estaba justamente al pendiente de StatsBomb, que es un lugar que me gusta mucho para ver análisis, porque yo hace tiempo, a finales del año pasado, había hecho un post que, bueno, agarró bastante tracción sobre cómo íbamos a reemplazar a Matic. Entonces era interesante porque había que ver un poco de qué tipo de mediocampo teníamos. Y de acuerdo a eso, ver qué era lo que los otros equipos de la Premier tenían en el medio campo que los hacían tan efectivos. Y bueno, obviamente se notaban que, empezando por el City, que tiene a Rodri, es un volante muy, muy, bueno, un medio centro, que es muy bueno distribuyendo. Entonces te das cuenta que realmente para equipos como el de Guardiola es importantísimo el tener a este jugador que te vaya administrando todo tal vez no desde el medio campo como tal, sino más cercano a los centrales. Y ves, por ejemplo, igual en el Liverpool que intentaron lo mismo con Thiago Alcántara y Barcelona con Busquets. Entonces, el mismo Real Madrid, que pese a que no es muy notorio, pero lo de Casemiro es un trabajo que es muy, muy, muy loable. Entonces, ahí es donde comienzas a ver el patrón y que es algo que nosotros no tenemos y no hemos tenido en mucho tiempo. O sea, tenemos un Matic que está ya en las últimas, no tiene piernas, no puede jugar todos los partidos. Y a partir de eso es que yo digo, bueno, ¿quién podría reemplazar eso y quién podría adaptarse mejor a este medio campo del United, un United nuevo en la Premier League? Entonces, a raíz de eso es que comienzo a ver los datos y saqué una tablita que era bastante interesante, donde había unos nombres ahí que no eran rimbombantes, no era así nadie que nos iba a costar 100 millones ni nada. Pero eran nombres que, como decía Juan Carlos, es tal vez estos obreros, pero con técnica. O sea, gente que de verdad puede añadirle este plus de administrar, distribuir, controlar el medio campo, pero que no es nadie así que sea un fichaje que hagas en FIFA Manager ni nada por el estilo, ¿no? Por Entonces. favor, Daniel, los verdaderos hombres jugamos fútbol, manager. Prosigue. Bueno, entonces ahora les comparto la evolución de lo que era ese post del que les hablé, ¿no? De donde estábamos analizando ciertos nombres para reestructurar el mediocampo del United. Vamos a ver aquí. Lo primero es, bueno, en la izquierda tienen los nombres de todos los que han sonado en algún momento, bueno, recientemente para el mediocampo del United. Otros que son referenciales, como Rodri, por ejemplo, el propio Busquets. Y los que tenemos nosotros, ¿no? Que en este caso los más constantes serían Matic, McTominay y Fred. Entonces, ¿dónde puntúa cada uno en este escenario? Tomando en cuenta aquí, por ejemplo, más allá de los pases completados solos, que ya decíamos que es una estadística que a veces puede ser muy mentirosa. En este caso, por ejemplo, lo estamos completando con otras estadísticas más. Tienes los pases completados en la primera columna, al lado de los nombres. Luego tienes los pases completados por cada 90 minutos. Y aquí se pone interesante porque después tienes los pases progresivos, que se entiende como un pase progresivo, un pase que se completa hacia adelante, que favorece una jugada vertical, ¿no? Para atacar el campo rival. Luego tienes la división entre los pases progresivos respecto de los pases normales. Aquí es donde comenzamos a filtrar a la gente que en lugar de pasar al defensor o al lateral o hacer el pase al arquero, que es el pase fácil, jugadores que arriesgan más pasando, pero que efectivamente sí te generan una jugada, ¿no? O sea, no es así alguien como que tira los balones hacia adelante por tirar y si no funcionan, pues ni modo. No, en este caso sí, los pases progresivos completados te dan un mayor porcentaje. O sea, Y lo que luego estás tenemos. diciendo, bueno, haciendo una pausa ahí, Daniel,
Por ejemplo, en el caso de McTominay, estás diciendo que casi no hace, pero cuando los hace, al menos los hace bien. Sí, eso es algo en lo que, por ejemplo, te das cuenta que ha mejorado en eso, pero aún tiene este chip de que no es su primer instinto. O sea, te das cuenta que no lo hace demasiado, y tiene mucho que ver esto con el caso de McTominay, ya lo vamos a ver en las siguientes tablas, que tiene un problema que hasta ahora no soluciona del todo, que es no se muestra para recibir. Es algo que Matic hace muy bien, porque es el 5 natural que tenemos. No se muestra para recibir, y eso obviamente le limita mucho en los pases que puede hacer, porque cuando tú te muestras para recibir, puedes levantar la cabeza y meter un pase hacia adelante, pero si te escondes detrás de quien te está marcando y nunca te muestras, pues es más difícil ser constante en esto de pasar hacia adelante, ¿no? Y sí, como bien dices, cuando McTominay lo intenta, lo hace bien, pero es tal vez porque no lo intenta demasiado. Y porque lo intenta contra rivales que no son muy, muy cortantes en el medio campo, o sea que le dan un poco más de espacio para poder llevar el balón hacia adelante. Y creo entonces, que esto que mencionas de que los jugadores que se muestran, creo que el jugador que se muestra es porque ya sabe lo que va a hacer cuando le den el balón, güey. Y en cambio cuando tú te escondes y te dan el balón es como que te estás esperando que no te la den, güey. Entonces, si te la dan, es como que no sabes qué hacer porque tú no querías que te la dieran, ¿no? Lo de que sí, es... tratan la pelota como una bomba. Uh-huh. Sí, exacto. Básicamente es eso, ¿no? El hecho de que no te tienes la confianza como para decir, bueno, si me vienen a marcar, o lo driblo, o le gano físicamente en el 1-1, o hago un pase que no se espera hacia adelante y listo, ya superamos esa línea. Entonces, si no te tienes esa confianza, obviamente siempre te vas a quedar ahí un poco quieto. O en realidad es un tema de posicionamiento también, ¿no? De que McTominay no, es como el opuesto de Dalot, que Dalot es muy bueno para encontrar los espacios, pero no es bueno para ejecutar una vez que ha atacado efectivamente ese espacio. En el caso de McTominay es al revés. Sí tiene bastante eficacia cuando intenta hacer cosas hacia adelante en la transición. Por eso es que a él se lo ha utilizado más como el 5 en la era Ralph que a Fred. Y bueno, tiene un problema de posicionamiento que es bastante grave. La temporada pasada era muy, muy grave. Ahora no lo es tanto, pero sigue siendo un problema, ¿no? Entonces, bueno, avanzando un poco más, tenemos todavía los... el porcentaje de pases largos, que igual es muy importante porque, por ejemplo, es algo que siempre se le destaca a Pogba, que no está en esta, porque no es un 5 como tal, tampoco puede jugar bien como pivote, ya está demostrado, creo. Los pases largos que tiene Pogba son muy buenos y eso ayuda muchísimo a mejorar la capacidad del equipo de batallar la presión del rival, ¿no? Cuando te presionan demasiado y te persiguen y no te dejan combinar demasiado, un pase largo te puede solucionar muchas cosas. Entonces aquí tenemos jugadores que, por ejemplo, de los que se buscaría fichar, tienes a Tchouaméni, que es muy bueno tanto con las progresiones sobre los pases normales que hace como con los pases largos. Entonces es como que tienes un Pogba que sí está adaptado al pivote. Obviamente es muy joven y lo que está haciendo lo está haciendo en la League One, así que hay que salvar las distancias, pero lo que ha mostrado hasta el día de hoy dentro de lo que es distribución y administración del medio campo es bastante prometedor, además que su edad hace que tenga muchísimo rango para aprender más cosas, ¿no? Entonces, tienes, por ejemplo, jugadores que están destacando esta temporada por muy encima de lo que estaban haciendo de forma referencial, como Casemiro, por ejemplo, con pases largos, es algo muy estilo Ancelotti esto. Y otro de los jugadores que a mí me pareció muy, muy bueno lo que estaba haciendo es Bennacer, el chico este del Milan, que pues tiene bastante buenos números en lo que es esto de distribuir una vez que le llega el balón.
Y básicamente es este motorcito pequeño junto a Kessié del Milan que hacen que funcione todo y que están intentando hacer que el Milan juegue un poco mejor, ¿no? Otro de los jugadores que a mí me impactó muchísimo cómo realmente ha destacado esta temporada es Florian Grillich, este chico del Hoffenheim, que tiene muy buen pase largo, pero aquí hay que hacer la salvedad de que está jugando esta temporada de la línea de 3 en el fondo como el central del medio. Entonces es como que lo han adaptado ahí porque como mediocampista defensivo era tan bueno para interceptar y para cortar que ahora que está teniendo problemas de lesiones ahí el Hoffenheim, pues lo están utilizando ahí. Entonces hay que tomar sus números un poquito como que con pinza, ¿no? Porque está jugando muy, muy, muy atrás. Cuando juegas más atrás es mucho más sencillo distribuir porque no tienes tanta presión como jugando en el medio. Pero de igual manera sus números no han cambiado mucho, recuerdo a lo que era las temporadas pasadas donde sí jugaba como 5 y me parece muy muy bueno lo que está haciendo, ¿no? Después tienes otros jugadores que no son tan buenos como Fred, como Sambo Anguisa, y eso es lo que nos limita en términos de distribución, que no tenemos este doble pivote del McFred. No te asegura control del medio campo porque no puede distribuir de buena manera. Entonces, además que no son resistentes a la presión porque una vez que los vienen a presionar, no es que puedan driblar jugadores o simplemente pasar e ir al espacio. Entonces, no te pueden solucionar mucho cuando los presionan. Y es justamente una de las cosas por las que hemos sufrido bastante. Los otros jugadores que tampoco son muy buenos con su distribución son Camará, que bueno, es bueno en la fase defensiva, pero ya cuando tiene el balón y tiene que contribuir a la transición ofensiva, pues sus números no son tan buenos, no es su primer instinto pasar hacia adelante a un jugador con el que pueda proseguir la jugada de ataque. Entonces, mucha gente lo pedía que lo traigamos en enero y pues no sé qué tanto nos hubiera ayudado en esto de completar las transiciones, y en la Premier esto es clave, es muchísimo más importante que en la League One el favorecer el tema de cambiar de la fase defensiva a la ofensiva, y pues no sé qué tanto nos hubiera ayudado ahí, ¿no? Después pasamos a la siguiente. No sé si quieren aportar algo respecto a la primera tablita. No, si quieres dale a la siguiente. Dale, dale, vamos. La siguiente es tiene que ver con los toques de balón. Tienes los toques de balón, los dribles, los carries, que son básicamente cuando un jugador tiene el balón controlado y así es como progresa, algo en lo que, por ejemplo, McTominay se ha destacado esta temporada un poco por encima de los demás jugadores que tenemos ahí en el pivote. Es como el acarreo, ¿no? La conducción con el balón. Ajá, que es cuando rompes hacia adelante con el balón dominado y no te la pueden quitar. Después tenemos también este tema de los descontroles, que es importantísimo para analizar mediocampistas porque te da una idea de cuán pobre puede ser un jugador cuando tiene el control este de primer toque. Lo que le criticamos a Lukaku, básicamente, eso en los mediocampistas es muchísimo más importante porque cuando un delantero pierde por controlar mal el balón, pues bueno, tienes 7 jugadores detrás que te pueden hacer la presión y recuperar, pero cuando el 5 pierde el balón por no poder controlar bien, pues tienes un problema grave. Y por ejemplo ahí McTominay, como les decía, te das cuenta que no es bueno contra la presión del rival, y es justamente porque tiene muy pocos controles buenos, estos controles dirigidos que te ayuden a solventar esta presión del otro. Entonces sí es una de las cosas que a él
no puedes confiar en él en eso. Y eso a mí me parece una de las cosas más graves, que es cuando no le puedes dar el balón a tu 5 con la confianza de que él te va a resolver eso. No es que, o sea, no la va a perder. Y obviamente aquí nosotros hemos sufrido eso, y por eso es que también se siente que el balón es una papa caliente, porque justamente tu propio jugador se está complicando ya desde el primer toque. Pero entonces, está raro que esté ahí N'Golo Kanté, ¿no? De los más malos en ese sentido. Y sí, Kanté es, justamente yo creo que Tuchel ha hecho este cambio de hacer que sea Jorginho el que tenga el primer toque en la salida del Chelsea, para que Kanté sea como que, como tiene más despliegue, sea el que reciba el segundo pase. Y me parece interesante eso, porque realmente te das cuenta de que el vital en ese mediocampo es Jorginho, ¿no? Es el que realmente te asegura que esa primera fase de lo defensivo a lo ofensivo no se corte ya de entrada. Entonces, haberlo puesto a Kanté ahí como casi como un pivot que tiende a ser un 8, fue pues uno de los aciertos de Tuchel cuando llega al Chelsea, ¿no? Pero como ven, hay muchos jugadores de los que estaban pidiendo para que nos solucionen ahí en el medio campo, que pierden la posesión bastante. Uno de ellos es, por ejemplo, Tchouaméni, que pierde bastante el balón, y eso es un problema, porque si tu 5, como les decía, pierde el balón, la responsabilidad recae sobre la defensa. Entonces, lo que tú quieres es un jugador que te solucione las cosas y te proteja la defensa, no alguien que te la exponga más. Sí, entonces, y esto le pasa mucho al United, ¿no? Que es lo que comentábamos también hace rato, que vemos en cada partido la misma jugada donde los centrales tienen que, dices que anda haciendo Maguire ahí en el medio campo o Lindelof, y es porque pierden muchos balones nuestros mediocampistas y la defensa queda bien expuesta, güey, que no les queda de otra más que tratar de achicar y acaban muchas veces cometiendo falta. Pero es por esto, o sea, el United pierde mucho el balón, como dices, en ese primer toque, ¿no? De los mediocampistas. Sí, entonces enfocándonos en Tchouaméni así como tal, por ejemplo, o sea, yo me doy cuenta de la tabla anterior, que es su precisión de pase es buena, ¿no? O sea, está de la media, un poquito por encima. No está al nivel que tiene Rodri, que es como que el gran acierto de Guardiola en el medio campo, o de Brozovic en el Inter, pero es mucho mejor que lo que tenemos, ¿no? Es mucho mejor que Freddy McTominay. Sí, obviamente tiene problemas ahí, y es lo que me hace pensar que Tchouaméni sería un jugador que nos vendría bien si quisiésemos jugar con un doble pivote. Si tú quieres jugar con un 5 solo, creo que se convierte ahí en una debilidad el hecho de que le quiten el balón tan fácil. Entonces, básicamente esta tabla, para mí, más que decir este es bueno, este es malo, este no va a servir para nada y este nos va a salvar todo, estas tablas más que nada te dan esa idea de que depende mucho cómo quiere jugar el nuevo técnico que venga, o cuál es la idea del United como equipo, como sistema, en un grupo, qué es lo que quiere hacer a futuro para saber quién tiene que venir. Entonces, por ejemplo, como les digo, si tú quieres, tu idea es jugar con un doble pivote, pues Tchouaméni se hace un buen fichaje. Pero si vas a querer jugar con un 5 solo, pues no. Luego tenemos, como les decía, Bennacer, Doucouré, que tienen casi los mismos problemas que Tchouaméni. Pero Rice y Camara, por ejemplo, tienen mucho, o sea, son mucho más seguros en ese sentido. Entonces, eso para mí es bastante, o sea, te da bastante margen para maniobrar cuando tienes esto de un jugador que tú sabes que si se la pasas, pues es algo relativamente seguro. Y
eso favorece a que los jugadores lo busquen más, ¿no? Los defensores, los laterales, el mismo arquero. Siempre le va a pasar el balón a alguien en el que confía que no la va a perder. Después. Bueno, y contestando a la pregunta que te hacen, Dani, ¿los jugadores con asterisco qué es lo que significa? Ah, que son jugadores que no han jugado suficiente, o sea, tanto tiempo como los demás que aparecen en la tabla. Bueno, Sam Bonguis ha tenido problemas de lesiones y Camara, con lo que ya se está acabando su contrato, pues básicamente ya están empezando a ver la vida sin él y como que no está jugando tanto. Eso, y sí, me vas a tener que ayudar con eso porque yo no veo las preguntas aquí. Ah, ok. Sí. Más bien, si hay alguna preguntilla por ahí, podemos ir resolviéndolas. Bueno, Augusto pregunta que si, que qué buenos números de Rice, que si se complementaría con Fred, siendo Rice el jugador de primer toque y Fred el segundo. Sí, es una buena opción, porque por ejemplo, ahí le quitas todo el peso de las cosas que no hace bien a Fred, que es justamente recibir muy cerca de la defensa. Y Rice es un jugador muchísimo más seguro en ese sentido y te permitiría que el Pastor juegue un poco más adelante y que te favorezca donde sí es bueno, que es corriendo, ¿no? O sea, presionando alto, corriendo a cierto rival que tú quieres que lo marque estando en campo rival y demás. Te ayudaría mucho en la fase ofensiva. No sé qué tanto realmente sería efectivo que Fred, Rice estén como parte vital de la transición al ataque, porque justamente ahí Fred suele ser un poquito impreciso cuando en campo rival tiene todavía más presión de los contrarios. Entonces no sé qué tanto ayudaría ahí a completar la transición, pero como medio de control, así para que un medio campo ya cuando vas ganando 2-0 y no quieres que te metan gol, pues sí me parece bastante buena combinación, ¿no? Isaí pregunta, en términos de acarrear el balón, ¿quién es mejor y peor en ese ámbito? No alcanzó a ver muy bien los números. Ya, cuando llevas el balón dominado, los mejores en esto son Rice, tenías a McTominay, tienes a Chick Doucouré, que igual es un chico que es bastante interesante. Y bueno, Rodri está también por ahí. ¿Y quién más? Camará. No, Maxime López, perdón. Maxime López, que igual es un jugador que sería bastante barato en tema de su ficha. Y que sí ha demostrado que está teniendo esta conversión a ser un jugador, que es lo que yo les llamo estos los jugadores resistentes a la presión rival, que básicamente cuando siente que hay presión, López lo que hace es batirse a uno contra uno. Entonces se bate uno contra uno, pero a diferencia de McTominay, es mucho mejor con el pase cuando está siendo presionado, cuando tiene rivales cerca, tiene muy buen pase. Entonces sí podría ser una buena opción también, y creo que esos serían los que más alto están en lo que es el acarreo progresivo, ¿no? O sea, no el acarreo así como tal, cualquiera, sino uno para que favorezca el ataque. Me preguntan que Rice y Matic, ¿qué tal? Y o sea, tendrías como que sería lo más cercano a lo que hemos visto con Matic McTominay, ¿no? Que bueno, a Kevin creo que mucho no le gusta. Nos hace muy lentos, ¿no? En el retroceso. Sí, entonces en ese sentido como que, además que ya estamos tomando en cuenta que Matic probablemente sea uno de los que menos juegue la siguiente temporada por el tema físico. Entonces la idea básicamente es como que reemplazarlo más allá de intentar complementarlo, ¿no? Pero bueno, de aquí lo que yo voy sacando es que, bueno, Tchouaméni, del que estábamos hablando, es bastante promedio, pero tiene este margen para aprender mucho más.
lo que estaríamos buscando si quisiésemos trabajar desde el medio y no depender tanto de los laterales es jugadores como Jorginho, Busquets o Rodri. Tendríamos que buscar a alguien de ese perfil, cosa que es muy, muy, muy difícil en, este, en esta época, en, este, en esta etapa del fútbol que estamos viviendo. Es como que como lo que decíamos hace unos años del 10 que estaba muriendo, este 10 típico. Yo creo que en este caso, en unos años, lo que van a decir es que en esta década lo que está muriendo es este 5 distribuidor. Entonces, obviamente nos llevaría mucho tiempo y tal vez mucha inversión el intentar encontrar al siguiente Busquets, al siguiente Rodri o al siguiente Jorginho, ¿no? Pregunta Augusto que si existe como que una estadística de sprint por recuperación del balón o los retrocesos. Sí, sí hay los sprints defensivos que se llaman. No te divide bien cuándo es un sprint para presionar o un sprint para interceptar o uno para anticipar, pero sí se conoce como sprint defensivo, que es justamente las veces en las que un jugador corre para intentar bloquear una jugada de ataque rival. Eso, por ejemplo, es una de las cosas más altas que tiene Fred, pero ya viendo estas estadísticas más completas, te das cuenta que más allá de eso, tiene las limitaciones que bueno, lo llevan a ser criticado, ¿no? En cierto sentido, más allá de que sus números en los sprints y demás son bastante buenos. Y bueno, ya se unió Wanda también al chat. Bienvenida, Wanda, buenas noches. Buenas noches, muchachos, ¿cómo van? ¿Qué tal, Wanda? Hola, Wanda. Hola, hola. Bueno, pasando a la siguiente, tenemos algo de lo que es para mí... Por ejemplo, de lo que les decía de las estadísticas de Dave, de Statman Dave, algo que no se toma en cuenta en este partido para lo de McTominay, por ejemplo, son las estadísticas sin el balón. Cuando el balón no estaba cerca de Scott, ¿cómo es que es su trabajo? Y aquí es donde vemos estas cosas, ¿no? Que es cuando la inteligencia para presionar, las veces que los rivales lo driblean. Y tenemos algo interesante que es lo que aparece ahí como TKL en porcentaje, son los tackles. ¿Cuánto porcentaje de tackles efectivos tienes? Pero pobre Fred. Pues sí, o sea, te das cuenta que es uno de los jugadores que intenta taclear mucho, pero no gana, porque justamente el físico no le da para la Premier League ser este jugador que te choca y gana. Entonces, pero por el otro lado tienes en la cuarta columna lo que son los tackles más intenciones, que es básicamente de todos los tackles que se realizan, la división sobre los tackles que te permiten llevar la posesión hacia el campo rival. Entonces ahí es como que un poquito mejoran los números de Fred, que es básicamente te está diciendo que cuando sí logra taclear con éxito, por lo menos sí tiene la intención de favorecerte en la jugada siguiente, ¿no? Después el otros jugadores tienen números mucho más bajos, pese a que tengan porcentaje de tackles exitosos más alto, ¿no? Entonces eso es interesante de ver cómo, si necesitamos un 5 solo, lo que queremos es que taclee, que intercepte un balón, que presione, pero que también nos sirva para la intención de la siguiente jugada, que nos favorezca en ese sentido, porque como va a estar solo, no tendríamos que depender demasiado del doble 8 que se le pondría delante, o de algún lateral o de algún defensor, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Básicamente, cuando juega Matic, como no tiene este despliegue tan grande por el físico, dependemos mucho de los laterales y de Maguire y Lindelof para que complementen el trabajo del serbio. Entonces eso obliga a que el equipo tiene que jugar un poquito más adelante, más cerca de Matic, y eso conlleva sus riesgos, ¿no? O sea, puedes hacerlo contra equipos que no son muy buenos, pero contra equipos que sí saben que vas a hacer eso, pues es como un suicidio, ¿no? Pero bueno,
viendo así los números fríos en este sentido, te das cuenta que, bueno, uno, sí, de hecho, lo de Fred es bastante pobre por el tema de del físico. McTominay es mucho mejor, por lo que generalmente él es el 5 en la era de Rangnick. Y Matic, te das cuenta que no, ya no tiene piernas, ¿no? Aquí, si necesitabas alguna estadística que te diga que Matic ya no le da, pues es esta. Es esta en la tabla de acá. Después tienes a Maxim López, que no es muy bueno. Y Camara, que es promedio, ¿no? O sea, nada impresionante. Después tienes el tema de la habilidad aérea. Eso es algo igual muy importante, porque yo he visto que en los equipos en Premier League que juegan con un solo 5 posicional, los que tienen un 5 que no es bueno ganando duelos aéreos, son equipos que controlan muchísimo menos los resultados a favor que los que sí. Entonces, obviamente aquí contar con un jugador que te gane los duelos aéreos te ayuda bastante. Te ayuda bastante porque en la Premier hay muchos equipos peloteros, ¿no? Estos que te van mandando ahí, tienen sus referentes en la delantera, como Weghorst, como Jay Rodríguez. Estos equipos confían en eso, en tirarle los pelotazos a estos jugadores. Entonces tú necesitas un 5 que ayude a la defensa en ese sentido también. Y ahí obviamente vemos que Tchouaméni, Rodri, Casemiro, son ese estilo de 5, ¿no? O sea, son ese 5 que te gana bastante cuando lo buscan por arriba, y que lo hace bastante seguido en los partidos, ¿no? Llama la atención lo de Rice, ¿no? A pesar del físico que tiene, no gana tanto. Sí, y ahí es cuando te das cuenta de que no es simplemente decir, bueno, mira, este tipo es alto, es grandote y ya listo, vamos a ganar siempre por arriba. Y te das cuenta que no es tan pronunciado lo de Rice, cosa que creo que con McTominay sí se ha destacado bastante, ¿no? El hecho de que tal vez no tiene mucho duelo aéreo últimamente, pero cuando sí lo han buscado por arriba, intentar atacar por ahí, pues sí nos ha ayudado mucho, ¿no? Después, esa sería básicamente como que la última tabla para ir definiendo en cómo se comparan entre sí en estas métricas. Ya pasaríamos a ver lo que es el in possession versus out of possession, que es básicamente la línea vertical cuando en acciones en las que el equipo no tiene el balón, nosotros no tenemos el balón y necesitamos que se hagan acciones defensivas, y en la horizontal tenemos a las acciones para colaborar al ataque cuando ya tenemos el balón nosotros. Entonces, si se dan cuenta, uno de los aciertos, como les decía, del Manchester City ha sido Rodri, porque ahí tú te das cuenta que está lo más cerca posible de la esquina superior derecha, y sí te das cuenta por qué, ¿no? O sea, el tipo básicamente administra todo ahí y permite que puedas jugar con jugadores como Bernardo Silva, Grealish, De Bruyne, que ellos se pueden quedar ahí adelante, y Rodri, ellos saben que no van a tener que retroceder a 10 metros de su central porque no hay conexión. Saben que si está Rodri, pues a ellos les va a llegar el balón. Y tener esa confianza, o sea, saber tú como jugador que vas a recibir donde puedes hacer más daño y puedes lucir más, pues te ayuda bastante, ¿no? Y es algo que nosotros, por ejemplo, no tenemos, y se nota. Miren a Fred. Dice Jefferson, poco a poco y entre más habla Daniel, mejor queda sistemáticamente Florian Grealish. Parece que es bastante compatible con la Premier, aunque no lo sigo mucho. ¿Qué opinas, Dani? Y sí, a mí, o sea, yo te digo, a mí no me gustaba tanto cuando hice el primer post, cuando hice el primer análisis de los datos así sin tabular demasiado. No me parecía así como que la gran cosa. Pero ya viendo esto, cuando ya están un poquito más digeridas las estadísticas, pues te das cuenta que es muy bueno. O sea, nos ayudaría mucho. Y si no estoy mal, Grealish termina contrato en junio. Entonces,
tampoco es que sería un jugador que te va a costar un montón de dinero sacarlo de su club y demás. Tenemos la salvedad, obviamente, de que está jugando en el Hoffenheim y que nunca ha jugado fuera de la Bundesliga, algo que tal vez no le agrade mucho a Kevin. Pero sí a Adal. Y pregunta Busto qué significan las coordenadas X y Y. Ah, es lo que les decía. La Y es las acciones que es fuera de posesión cuando tienes que defender. Entonces, supongamos que el balón lo tiene Rodri en el Manchester City en el partido de hoy. ¿Qué es lo que hace McTominay? ¿Qué es lo que hace Fred? Mientras mejores son sus acciones cuando el United no tiene el balón, pues van a rankear más arriba, en este caso, ¿no? En el Y. Y en el X es cuando el United tiene el balón, ¿qué es lo que hacen nuestros pivotes? ¿Qué es lo que hacen los mediocampistas? Mientras más favorecen a la progresión, que es a que el United pase de defender a atacar y efectivamente tener jugadas de gol, están más a la derecha. Entonces, fíjate en los números de Florian Grealish en este caso, aún siendo jugando como central en línea de tres. O sea, para mí eso es algo que realmente me ha volado la cabeza. Como les digo, sí es más sencillo para él estar en la derecha porque no tiene tanta presión tal vez. Pero si lo comparamos con la temporada anterior, por ejemplo, de hecho aquí creo que estaba en los datos. Estos datos originales, en la anterior es todo en temas de percentil, o sea, de porcentajes respecto del resto. Esto ya es como figuran con los datos originales. Y esto incluye la temporada anterior de Grealish. Entonces tampoco es que se vuelve malo, ¿no? Sigue estando ahí. Y te das cuenta que Rodri sigue siendo el como que la clave del City ahí en el medio campo, ¿no? Entonces tienes a Tchouaméni, que es muy, muy bueno en acciones defensivas. Y que tal vez es bastante promedio en el tema de la transición de defensa a ataque. Entonces, como les decía yo, tal vez sería un muy buen fichaje si buscamos algo complementario con algún otro pivote. Pero ahí eso nos obliga a seguir teniendo el mismo problema, que necesitas un buen acompañante y que Tchouaméni, con un jugador que no es capaz de controlar el medio campo como McTominay o como Fred, pues no sé qué tanto te puede ayudar. Dicen que si queremos a Florian hay que ir con todo porque al parecer Mou ya lo quiere en la Roma. Y te puedes dar cuenta por qué, ¿no? O sea, es el tipo ahí sí es muy bueno y... O sea, yo me acuerdo que hablaban que era de la línea de Brozovic y por eso tampoco no lo había tomado mucho en cuenta, porque yo decía, bueno, quisiéramos a alguien como Brozovic en el United, pero viendo los últimos partidos, la verdad es que yo digo, si vamos a tener ese nivel de control teniendo a alguien así, que no es la gran cosa a nivel estético, pero que sí hace el trabajo, sí cumple, pues qué mejor, y en especial si lo podemos conseguir por casi que por cero libras, pues estaría bien, ¿no? En este caso, por ejemplo, Grealish y Camara serían los que vendrían gratis en el caso de que nos decidiésemos por ellos, y por los demás, básicamente que por todos habría que sacar la billetera, ¿no? Augusto dice Matic con pocos minutos y más que el doble pivote, y vaya expuesto que queda Fred. Es que sí. Matic, por eso insistimos tanto en el reemplazo de Matic. Matic ha demostrado que es mejor que ese doble pivote de Scotty y Fred, pero pues ya sabemos que ya la edad ya no le da. Sí, aquí te das cuenta que Matic es de lejos nuestro mejor jugador ahí en el 5 cuando queremos. Hemos recuperado ya el balón y ¿qué vamos a hacer después? Pues Matic te da más la respuesta a eso que McTominay o Fred, porque aquí sí te das cuenta que son básicamente jugadores que no entrarían en casi que en ningún otro equipo que se decida a atacar recuperando el balón, aún si es recuperación alta.
pues no puedes confiar en ellos, porque su colaboración con la progresión al ataque es mínima. Entonces, cuando la gente habla de que necesitamos pivotes que nos favorezcan en el ataque, es justamente el problema que tenemos con el McFred, ¿no? Uh-huh. Después, como les decía, evaluando las opciones, este es Camara, que vendría gratis, es una de las ventajas que tendríamos. Se nota que es bastante seguro cuando tiene la posesión, no es mucho de perder los balones. Sí se muestra mucho por el balón, o sea, es bastante movedizo, busca los espacios, básicamente como lo que esperaríamos de un Van de Beek, pero que sí sabe jugar como pivote o como mediocentro defensivo. Tiene buen control, es bastante bueno defensivamente, pero sus números a nivel defensivo, que deberían ser como que lo que más destaca de él, viendo ya los números comparado con el resto, no son tan altos. Entonces, para mí es como que, obviamente, sí es una buena opción por el tema de la inversión, ya que si es verdad eso, que no tenemos mucho dinero, pues tal vez sería una buena apuesta, pero tampoco es que nos va a asegurar nada a nivel defensivo. Entonces, ahí, como les digo, hay que tomarlo con pinzas, porque ya no es un tema de que, no, bueno, si es gratuito lo vamos a fichar y si no funciona, pues ya y lo vendemos. Tenemos bastantes problemas para vender jugadores, ¿no? Uh-huh. Isaí, que si de ti dependiera, ¿venderías a McTominay y a Fred? A los dos no, tal vez a uno de ellos sí, pero como te digo, la idea es que tenemos que tener bien claro el plan de cómo queremos formar nuestro medio campo para las, no para la siguiente temporada, sino para las siguientes 3-5 temporadas. Cómo queremos forjar ese medio campo a que aprendan a jugar de memoria, entre ellos se conozcan al 100% entre sí. Entonces, eso es lo que básicamente debería buscar el United. Y creo que es una de las razones por las que Ole quería a Rice y a Bellingham, para acoplarlos y formar ese doble pivote, que sea un doble pivote para 10 años, así como Sancho iba a ser la solución para los extremos, tener algo así en el medio campo. Y lastimosamente, pues, nunca se le dio la oportunidad a Ole de tener lo que quería ahí al medio, ¿no? Uh-huh. Sí, el problema con Camara es que le quitan bastante el balón. Su progresión no es la mejor dentro de lo que es la comparación con los demás. Entonces, básicamente que lo mejor que tiene es su precio. Después, entrando a lo que es Florian Grealish, el tipo para mí es una muy buena opción. Para mí que hablando ya así de lo que es más cortoplacista, creo que sería una de las soluciones que se notaría más rápido que cómo ayudaría al equipo. Obviamente, como les digo, está este tema de que está jugando como defensor, entonces habría que tomar eso en cuenta, tal vez para no apresurarse demasiado. Pero como también está ya a punto de salir gratuito, pues tal vez tampoco tienes demasiado tiempo para decidirte. Y eso sí, este es uno de los jugadores que, respecto de las otras opciones, es el de más edad. En agosto, Grealish va a tener 27 años. Entonces sí, como que le podría sacar tal vez 3, máximo 4 temporadas a su máximo nivel. Entonces no sería una solución a largo plazo, ¿no? Ya está en su prime básicamente, ¿no? O sea, ya como que ya este es el tope de a lo mejor de su progresión. Sí, lo que tienes, es, o sea, lo que ves es lo que vas a obtener con uh-huh. él. Ya está entrando ahí a la... Y también está el tema de que, como mencionaste tú, solo juega en la Bundesliga, entonces no sabemos cómo se va a adaptar a la Premier. Uh-huh. Si tuviera 26 años y estuviera probado, no te digo la Premier, pero tal vez en 2 o 3 ligas, te da un poquito más de confianza que tal vez sea capaz de adaptarse.
Sí, porque fíjate, ahí digamos lo fichamos nosotros y no funciona y vas a tener un jugador que ya no tiene la edad como para que tenga valor de reventa y ya sabemos nosotros los problemas que tenemos en ese departamento, entonces básicamente estarías apostando a todo o a nada, ¿no? Sería un jugador que tal vez le das un contrato de 3 años y si no funciona bien, pues al tercer año se va a ir gratis. Dicen, eso está guapo ese Florian. Así sí le vende camisetas a las chicas. Luis también dice, está bien bonito. Ah, En esa bueno. foto le da Eso un también es aire al. importante, ¿no? Que venda camisetas a las señoritas. Lo Es ponemos en otro las plus. fotos de la nueva camisa para vender más y ahí tal vez los Glazers se interesen. Daniel, haz esta presentación, los Glazers y a Fletcher para que lo fichen. Y hace un le pedimos a Carlos que haga una edición de él con la camisa del United y digan, es hasta guapo, puede vender más camisetas en las presentaciones. Ahí ponemos a Joel Glazer en el medio del corazoncito que hace con las manos. Listo, vendido. Como que le da un aire a Neves con ese nuevo look que trae Neves. Se me hace Es que. un Neves, pero que sí nos ayudaría, básicamente. Me gustó esa descripción. Bueno, después tenemos al que han estado pidiendo y ha estado surgiendo ahí la historia de que probablemente habríamos contactado hasta a su entorno y demás, que es bueno Tchouaméni, que de hecho fue Kevin el que se enteró primero y me acuerdo que me dijo que estábamos sondeándolo y ahí le empecé a agarrar el interés y a ver qué onda con él. Y pues sí, está teniendo una temporada muy muy buena. Igual, el mismo problema que Grealish porque solamente lo hemos visto en League One. Pero este chico es muy joven y se nota que tiene una calidad impresionante. Ya juega junto a Pogba en la selección francesa y básicamente lo hace jugar a Pogba un poco más a como quisiéramos que juegue en el United. Entonces, por ese lado, tal vez es un plus extra si Paul se queda. En su capacidad para progresar, te das cuenta que su primer instinto es favorecer el ataque. Entonces sería un cambio muy muy fresco a lo que tenemos ahora. Tiene un rango de pase muy muy bueno para su edad. Le encanta ocupar los espacios y pedir el balón, así que no tendríamos los problemas que le vemos ahí a Scott tal vez en partidos como el de hoy. En el de hoy yo veía a Scott que se quedaba ahí al lado del jugador del City que le tocaba cuando nosotros teníamos el balón. Yo decía, ¿y cómo estamos esperando entonces nosotros hacerle una jugada de ataque al City si nuestros propios pivotes no se muestran para conectarnos a los delanteros? Y veías que ese era el problema y que cuando lo intentaban hacer, pues el City nos quitaba el balón muy fácilmente y por eso teníamos el 20% de posesión que llegamos a tener en el segundo tiempo, ¿no? Entonces, sí, Tchouaméni es muy bueno, obviamente así como es bueno, también sería bastante carito y eso es una de las cosas en contra que tiene. Aparte de eso, es que sí, le quitan el balón bastante, entonces como es joven, tiene que aprender a no ser esta debilidad en el medio campo, que es al jugador al que ataquen porque saben que la puede perder y que lo presionen constantemente y que se nos convierta ahí en un peso más que en una ayuda. Pero como ya les había dicho al inicio, es un jugador para mí, por lo menos, que entraría en un doble pivote. No, Tchouaméni no va a ser el jugador este que te va a hacer el 5 solo y que tú puedas jugar con cuatro jugadores delante de él y poder hacer un 4-1-4-1, por ejemplo. Tchouaméni no sirve para eso. Yo siento que más bien como que lo quemaríamos, ¿no? Y yo creo, Daniel, porque yo también lo he sido el chico y a mí personalmente me gusta bastante, pero con lo que tú mencionas de la pelota es muy cierto. Y yo creo que no es lo mismo ser propenso a perder la pelota en la Ligue 1 que en la Premier. Y considerando el United al que él está entrando, aparte de como tú dices, que costaría mucha plata y tú sabes cómo es la gente con los precios de los jugadores, siento que sería una apuesta relativamente arriesgada por lo que puede llegar a suceder, porque es un talento joven y todavía se estaría desarrollando. Entonces,
concordarías conmigo de que él no podría entrar y solventar los problemas de mediocampo del equipo, incluso si traemos otro jugador de pivote, que él necesitaría tiempo para acoplarse y adaptarse. Básicamente, para mí sería de esos jugadores al que nos saldría muy bien la jugada o muy mal. Porque, sí, como dices, si no se logra adaptar aún teniendo a un mediocentro como, por ejemplo, Matic de hace 5 años, y no logra conseguir esa adaptación a poder replicar lo que hace en League One, pues vas a tener un montón de presión sobre el chico. Y lo que podría llegar a pasar es que, como Rashford, comience a tener estas dudas mentales, de confianza, y comience a bajar tanto el nivel que básicamente quemaríamos a otra posible superestrella. Porque para mí, de estos 4 que les muestro, bueno, que vamos a ver a Rice después de Aurelien, este chico para mí es el que tiene más chances de ser un mediocampista de clase mundial, que le llaman los expertos famosos. Pero así como puede ser una superestrella, también podríamos truncarle la carrera fácilmente, y esa no sería la primera vez que pasa en el United. Entonces, para mí ese es un problema, porque si vas a gastar esa cantidad de dinero, pues es preferible tal vez no gastar tanto y sí obtener algo un poco más seguro, ¿no? Y bueno, ya truncamos un talento joven francés del Mónaco hace unos años. Podemos hacerlo otra vez. ¿Quién dice que no? La tradición. Bueno, y el siguiente es el que está en boca de todos en Inglaterra, que es Declan. Bueno, tal vez es el que más se ha visto en jugar por el tema de que está en la Premier League y todo. Es para mí la opción que es como que, así haciendo un análisis general de la edad, la adaptabilidad, todos los números que hemos visto hasta ahora, las tablas y demás, como que la opción que cierra más, ¿no? Es lo único que no cierra con Rice es que tal vez el West Ham pida cosas exorbitantes, locas, y nos obliguen ahí a... O sea, básicamente nos tengan con el brazo doblado detrás de la espalda, ¿no? Y eso a mí como que no me agrada demasiado. Ya tomando en cuenta lo que hemos visto en números hasta aquí, es seguro con el pase, no pierde el balón cuando se anima a progresar, en especial esta temporada, que es lo que ha mejorado respecto de la anterior. Tiene un rango decente de pases, no es tan bueno como el de Tchouaméni, pero sí es bastante colaborativo cuando decide pasar por abajo, por arriba, pases largos y los pases de primera, ¿no? Que es algo que nosotros no tenemos muy bien. Si se han dado cuenta, Fred y McTominay no son los jugadores que te pasan a primer toque, y es porque justamente no son demasiado buenos con eso. Rice sí lo es. Sí se muestra para el balón muchísimo más que McTominay. Hace estas progresiones que hace Scott con el balón dominado, las hace mucho en el West Ham y es muy efectivo. No pierde la posesión del balón, algo que es justamente necesitamos. Es bastante bueno a nivel defensivo, colabora mucho con los centrales. No está en niveles defensivos de Tchouaméni, pero sí está en los niveles que la Premier exige. Está ahí dentro, ¿no? Dentro del mínimo, sí está para la Premier League. Entonces, es como que estadísticamente, respecto de McTominay y Fred, y Matic incluido, yo diría, es como que sin pensar, este sí te mejora el medio campo. El tema es que no tiene, para mí, por lo menos, en esto de lo que hablábamos de los rangos de pase, no sé qué tanto realmente pueda mejorar. Y cuando necesitemos que haya progresión desde el medio campo, en el caso, por ejemplo, de que el técnico diga, bueno, ahora quiero que el United tenga un administrador que nos distribuya el balón como lo haría Rodri en el Manchester City, no sé qué tanto le vas a poder pedir a Rice que mejore en eso y que te pueda entregar esos niveles, ¿no? Entonces, eso es como que una limitante, no al jugador, sino al sistema que tú quieres intentar implementar. Como les digo, todo
todo depende de cuál es el plan, de cómo va a querer jugar, qué variantes va a querer tener el técnico que va a venir. Y ahí yo creo que sí, Rice te limitaría en algunas opciones, ¿no? De decir, de todo el abanico que hay, si fichas a Rice, pues hay algunas variantes que no vas a poder utilizar. Pero después, más allá de eso y del precio, creo que es la mejor opción, ¿no? Ahora yo te hago una pregunta. Digamos que nos piden 100 millones de libras por Rice, o 110, 120, en ese rango, y lo fichamos. ¿Qué te parecería traer a Rice y a Florian gratis? Creo que sí podría ser, tal vez no tanto como doble pivote, no estoy seguro de que realmente nos darían ese nivel de embonar en ese medio campo, ¿sabes? O sea, sí siento que Rice pensaría que Grealish es Soucek y Grealish no es Soucek. Entonces tal vez ahí tendrían un tema de adaptación que tendríamos que ver un poquito de qué tanto les tomaría. Pero no me parecería mala opción, la verdad. O sea, ahorita mientras más lo pienso, se me hace que con los números serían bastante complementarios. El tema es que realmente se adapten como medio campo. Y obviamente está esto, como te decía, de que Rice también, y creo que el equipo como tal, tendría en mente de que Grealish probablemente muy pronto ya no sería su pareja, sino que sería otro. Y en ese caso, ¿quién sería ese otro? Garner no es más del estilo de Rice que del estilo de Grealish. Entonces, para mí, por lo menos, ¿no? Entonces, no sé qué tanto serviría como plan. Ahora, si Rice y Garner logran embonar después de que Grealish se vaya, pues básicamente como que sería un muy, muy buen plan, ¿no? O sea, saldría muy, muy bien. Y bueno, como ya para ir cerrando este tema, tienes los aquí ya lo que se ha hecho es, en lugar de hacer esto del X y Y, simplemente puntuar qué tan bueno es cada jugador desde la fase defensiva hasta la fase ofensiva, y sumando todos estos, en este caso son percentiles. Te das cuenta, ¿no? De que, como les decía, sin Rodri tal vez este City no sería ni la mitad de lo que es, y Pep Guardiola como que ha tenido ahí un muy buen acierto de un jugador que se iba a adaptar a lo que él quería, y pues se está notando esta temporada. A lo mejor estarían como nosotros, ¿no? Diciendo, Fernandinho es el mejor, pero ya está viejón. Ajá, así. Entonces, es como que Guardiola dijo, ya no puedo depender de él, necesito a otro, pero no me voy a comprar otro Fernandinho, yo necesito a alguien que embone en una nueva forma de jugar. Y halló eso en Rodri, y pues le está permitiendo tener este nivel de presionan alto, y aún si no presionan alto y el equipo te llega a tu área, pues quitas el balón y tú sabes ya qué es lo que va a pasar. Sabes que quién es el que te va a hacer la distribución, y ya no tienes, básicamente te olvidas de eso. Tú de lo que te tienes que preocupar es de hacer daño y rotar adelante. Entonces, tener ese nivel de confianza, de decir, bueno, yo ya le puedo delegar a este jugador esto, ya no le tengo que decir qué tiene que hacer, es una de las cosas que, si nosotros lo tuviéramos, sería muy, muy, muy importante, ¿no? Y como ven, las opciones que estábamos manejando, Grealish, Tchouaméni y Rice, están básicamente no muy lejos de Rodri cuando nos ubicamos en los percentiles. Ya cuando vemos a las stats originales, que son con los números puros y duros, sumándolos y haciendo los promedios, pues sí, Rodri destaca un poquito más, pero Grealish, Tchouaméni y Rice siguen ahí, ¿no? Me llama la atención lo de Fabinho. En la gráfica anterior se veía mejor McTominay, pero ¿cómo podríamos interpretar eso, Dani? Porque pues Fabinho me parece un muy buen mediocampista,
y de acuerdo a las gráficas pareciera que no lo es tanto. ¿Qué es lo que pasa? En realidad esto bueno, tiene que ver mucho con mezclar en este caso más allá, en esta tabla más que en esta otra, uh-huh. Mezclar temporadas, ¿no? En este caso se han ido mezclando los últimos 100 partidos jugados de 90 minutos. O sea, 90 minutos jugados equivalen a 1 y 100 de esos. Para mí Fabinho es muy bueno, pero lo que le quita el tema de las estadísticas es que el Liverpool no recurre demasiado a su medio campo para hacer la progresión ofensiva. Porque lo que hace este cuadro es, ahorita te está mostrando, mientras más alto está la puntuación, es un mediocampista defensivo que más te favorece en el ataque. Y obviamente Fabinho, si el Liverpool no tuviese a Robertson y a Trent Alexander-Arnold, tal vez sus números serían mejores. Porque el Liverpool dependería más de él y pasaría más por él el balón a las jugadas de ataque. Entonces, de ser malo no es. El tema es que tal vez el Liverpool no es tan participativo a través de Fabinho para atacar. Y es lo que se nota aquí, ¿no? Ya. Sí, caso yo creo que similar también ya empieza a pasar con el Chelsea, ¿no? Que Jorginho y Kanté están muy atrás, pero es porque ya generan mucho juego a través de Reece James, por ejemplo. Uh-huh. Reece James, Marcos Alonso, que son los que te van. Y que en realidad el Chelsea, esta temporada, más allá de Lukaku, ha jugado mucho a balón largo, a Havertz, a los delanteros, ¿no? A los extremos. Entonces, es como que tienen esa ventaja de que pueden no depender mucho de los mediocampistas, pero sí saben que pueden confiar en los mediocampistas, algo que nosotros no nos podemos dar el lujo de poder decir, ¿no? O sea, ese es nuestro problema. Nosotros ahora sí estamos dependiendo mucho del mediocampo y nos estamos dando cuenta de que no podemos depender de este mediocampo. Pregunta Víctor, ¿en qué materia estamos? Estadística. Examen la siguiente semana, ya saben. Empieza, bueno, con Ralf. Para terminar, este es el cuadrito al que yo había llegado en el post que hice a finales del año pasado. Y que, bueno, como les decía, era frustrante para mí que se haya llevado el Newcastle a Guimaraes. Pero bueno, ahí tenemos, mirad, estaba también Grealish ahí. Su adaptabilidad al estilo de juego de lo que llaman en Inglaterra el Deep Line Playmaker, que es el DLP, que es este 5 que te ayuda a atacar. Pues Grealish ahí estaba por bastante cerca de Benacer. Y Maxim López, que bueno, dicen que es como que hay que tener cuidado porque probablemente es como que está teniendo una temporada así de one hit wonder. Entonces tal vez habría que ver un poquito de si puedes replicar esos números una temporada más por lo menos. Pero ahí estaba, ¿no? O sea, sí estaba. Disculpa que te interrumpa, lo de Maxim, yo lo seguía cuando estaba en el Marsella y sí, él quedó como un poco de promesa incumplida, ¿sabes? Que nunca cumplió uh-huh. mucho su potencial y lo vendieron a la baja al Sassuolo. Uh-huh. Y bueno, ahora está teniendo una super temporada, pero dicen que es como que hay que tener cuidado y demás, ¿no? Entonces, no sé si ahora nosotros sería muy, muy, muy sabio que pongamos dinero por un jugador así, ¿no? Pero bueno, ahí están Tchouaméni, están Grealish, Chick Doucouré, que estando ahí en las tablitas anteriores, en las primeras, sí yo veía que era bastante bueno. Su problema era que para ser un mediocampista defensivo, como que no era tan bueno en las acciones defensivas. Entonces ahí es como que si no nos vas a ayudar a defender, a proteger la defensa, entonces ¿para qué te vamos a comprar, no? Y bueno, Sam Buanguisa, que terminó quedándose ahí entre los medianitos, como le llaman, que no es ni tan bueno comparado con otros, pero tampoco está malo, ¿no? Entonces ya por la edad también yo como que un poco lo he ido descartando.
Dice Javier, y lo peor es que el poderoso Newcastle no pone de titular a Bruno Guimarães. ¿Le estará costando la adaptación a la Premier? Dicen que el lenguaje. Ah. Sí. Que creo que es un tema fuerte, ¿no? Fred hablaba de lo mismo. Sí, que el primer año no sabía inglés, hasta el segundo recuerdo esa entrevista. Sí. Y con los brasileños creo que es así, o sea, les tienes que dar por lo menos un tiempito para saber si realmente son buenos o no, ya comunicándose. Acá en México hay brasileños que llevan 30 años acá y no pueden hablar bien español. Siguen hablando. Sí, sí. Eso es algo muy, muy de Brasil. Y, sí. Bueno, y curiosamente no pasa tanto con Portugal, pero bueno. Eso sería, jóvenes. Espero que les haya gustado.